¿qué tal? Capítulo 12. Se nos acaba de morir Luis. Fuiste un caballero, Don Quijote. Claro que sí. Lo has conocido de un par de veces, que lo has visto. Pero, bueno, la amistad que se ha forjado aquí. ¿Ves? En el original era Sattler el que lo hacía. Entonces, sí que se pierde un poco de magia, ¿no? Se pierde un poco de... Coño. Vale. Ah, ya me he enterado porque me hice un spoiler de un enemigo que no sale. Que lo comenté en vídeos anteriores. Que había uno que no salía. Y ya me he enterado cuál es. Es el... Que hay gente que le gustaba, hay gente que no. Hay opiniones distintas. A mí en particular me gustaba mucho esa parte. La odiaba porque me ponía muy nervioso. Pero me gustaba mucho. Era la parte del It. Que era esa especie de... Como de monstruo extraño, humanoide, centípode, no sé, una cosa rara. Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. Vale, después de esto viene la isla, ¿vale? O sea que, después de este capítulo... Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Después de este capítulo, pararemos el directo. Ahora se puede abrir, ¿no? Aquí. Vale. Ya. Pero bueno, que ya tengo todas las... Los tesoros aquí, menos este que es imposible cogerlo ya. Y esto que es un cajón. Eso será la torre del reloj, obviamente. Bueno. Bien. No sé qué hacer. Si ir a... Si ir a este cajón de aquí... No, que le den por culo. Me guardo la llave para luego o para partida plus. Y así no perdemos tiempo tampoco. Vaya por Dios. En el patio. ¿Y eso dónde es? Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Bienvenido. Es que no tengo ni para reparar. A ver, ¿cómo llego al patio de ahora? Uy. ¿Esto qué es? ¿Y estaba ahí? O sea, saliendo... Digamos, a la izquierda. ¿Salón del trono? ¡Oh, oh, oh! ¡Su puta madre! No me suena de nada.
Ah, sí que he estado yo aquí. No entiendo. ¿Cómo me he dejado tesoros yo ahí? No lo entiendo. Vale, ya me cuadra. Vale, aquí era donde los garradores. Claro. Claro. Vale. Pues espérate, déjame que haga una de estas. Que me la equipe, importante. Ahí va eso. Que sois infinitos ahora, vosotros. Bueno. Claro, aquí es donde me habían tirado a las fosas. Y por eso no tengo los tesoros de aquí. Con lo cual, este backtracking es importante por... Eso es. Que parece que no tiene sentido muchas cosas, pero sí lo tiene, ¿eh? Y han dicho también que... Que el otro mayordomo no está. O sea, el Isidro este es el que me he cargado en el abajo. Pero... A ver, espérate, porque... Calla. Uy. Hostia. Gallinitas. Oye. Ah, vale, ahora lo he visto. Otro más, venga. Bla, 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 bla. Eso se tenía que hacer. Otra parte que han quitado, la de los láser. Mítica parte de... Vale, a ver. Ya sé por qué hay pollos aquí. Nadie se lo imagina por qué hay pollos aquí. Porque yo sí. Vale, a ver. Esto es... Ahí.
Me llevo esto. Vale. ¿Dónde está el cuadro de Ramón? Ahí está. Pues mira, el huevo dorado no lo voy a usar, pero este sí. Gilipollas, me lo he comido. Pues espera, voy a esperar a que hagan más huevos. No voy a usar el huevo dorado para ensuciar el cuadro. Venga, va un huevecillo, por favor. ¿Esto es un gallo? Esto no va a ser un pollo, es un huevo. Me lo he comido. Es que qué gilipollas. Yo lo que quería era equiparlo para... Espera, voy a salir y a entrar. Vale, a ver si se recarga. Voy a buscar la gallina. Necesito un huevo. A no ser que haya sido tan estúpida como para tirarse por el agujero. Ahí sí que estoy jodido. Tengo que gastar el dorado y no quiero. Ah, mírala. Aquí está. ¿Alguien sabe cada cuánto ponen huevos? Estos bichos. Es que tengo el dorado, es que no lo quiero gastar. Titas. A ver, entiendo que no van a poner huevos cada 10 segundos. Pero yo qué sé. Qué mala suerte, ¿eh? Mira, me recuerda a mi perra, la Pechi, cuando intenta cagar. Se da muchas vueltas, se lo piensa mucho. Hombre. ¿Y si me cargo al gallo? Vale. Es que si no tiro el huevo dorado, ya la mierda, ¿sabes? No voy a estar aquí 3 horas esperando. Venga. Haz lo tuyo. No, me voy a tener que echar el de oro.
Le voy a dar 30 segundos. Como no me ponga un huevo en 30 segundos, le pego una hostia. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ten por culo, colega. ¡Hala! Haberlo puesto. O sea, voy a gastar el puto huevo de oro para esta mierda. Equipar, claro. Eso. Cago en la hostia consagrada. Con eso vale. Ay, qué estupidez. Vale, hay que ir al jardín a cargarse el nido. Yo creo que este capítulo es el de Salazaria, ¿no? Espera, ¿dónde había que ir? Ah. Vale, ya sé dónde estoy. Hombre, pues ya que voy para allá, podría ir a por el cajón. Pero no, no creo que lo haga. No, no, por aquí no es, por aquí no es. Sal, 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 que por aquí no es. Ay, pica todo, tío. Me pica todo. Ahora esto era al patio. Al patio que... Ya sabéis lo que hay en el patio, ¿no? O sea, hay que buscar el nido rapidito. Venga, hombre, venga, hombre. Prefería a los perros, ¿qué quieres que te diga? Vale, ¿y el nido dónde puede estar? No hay iconito, así que no sé. A ver, observación. No es matar al cuervo en sí, era un nido, dice.
Vale, no me da, es que no me dan pistas. Yo lo estoy escuchando. Ah, porque hay... Vale, se van poniendo ahí. ¿Dónde tienes el nido? Bueno, mira la mierda, voy a buscar. Oh, lo busco por Google. Pájaro. Un nido de un pájaro no puede ser muy complicado. Tiene que estar en un árbol o... En algún sitio elevado tiene que estar. Por lo que estoy viendo, claro, sí. Uy. Muere, muere, muere. Ah, callar. El caso es que si me ponen todo el rato el pájaro ahí, supongo que es para observar a ver a dónde va. Digo yo, ¿eh? Entonces igual lo mejor es esperar a ver qué hace el... ¿Qué hace el pájaro? Eso era. Eso era. Eso era. Eso era. Supongo que para mí. Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. Buen trabajo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. A esto me refería. Buen trabajo. Que no te maten. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Si me permites que lo diga. Vuelve cuando quieras. Vale, pues dicho lo cual. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Me piro. Ya decía yo, digo, con el cuervo este, que lo puedes matar 20 veces, digo, te quieren decir algo. Pues venga, va. Ahora ya hemos hecho los encargos, ya podemos seguir. Vamos a seguir. Pa'lante. Todo recto, no. Esto es a la izquierda. ¡Ah!
Su puta madre. Es que paso. Llevas el hedor de la batalla, amigo. Ah. La torre del reloj. Aguanta, Ashley. Claro, en Resident Evil 3 quitaron la torre del reloj y aquí se han redimido. Han dicho, mira, vamos a ponerla aquí. ¡Sorpresa! No estaba en Resident Evil 3 porque la ponemos aquí. En Resident Evil 4. Claro. No he comprado el lanzacohetes tampoco, porque dicen que es más fácil matar a Salazar aquí que en el original. Yo no tengo no sé nada, o sea, no he visto nada. Solo vi un vídeo de curiosidades. Y tuvieron el buen... Fueron buenos samaritanos. Hostia puta. Y no dijeron nada de... No pusieron imágenes. Respeto su fuerza de voluntad, señor Kennedy. Señor Anderson. Sin embargo, me temo que se acabó. ¡Expulsad al intruso! ¡Mierda! Sí que está la estatua de Salazar. Ah, caray. No creo que sean ilimitados, ¿no? Vale, aquí abajo no hay nada más. Ahí hay uno. Ahí hay dos. Vale. Aquí hay un Salazar, pequeñín. Míralo. Venga, va. Fua, media hora. Uy. ¿Barriles que caen? No, no. No. No sé por qué he gastado una bala ahí. Esa no me la esperaba. Bueno, obviamente es más creíble esto más creíble esto que no que una estatua gigante te persiga. Vale, yo lo entiendo.
Mal, 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 mal. Joder. Venga, la de tres. Tres. Yo voy muy alegre aquí. Pues sí. Corre, corre, corre. Corre, gordo, corre. Joder, tío, es que de verdad, ¿eh? Que no puedo hacer más. ¿Qué? Uno hace lo que puede. Fuego por un lado, subnormales por el otro y bola Indiana Jones por otro. ¿Qué hago? Que alguien me lo explique. ¿Qué hago? Que vale, que sí, que muy bien. Es que yo qué sé, tío. No tengo... El chaleco está dañado. No, no, tú recarga tranquilamente. O sea, solo tienes un tío que te está matando. No pasa nada. Tú recarga, recarga, hijo mío. Es la prioridad, recargar. Claro, da igual que yo estoy apretando el botón de parry. Da igual, tú recarga. No canceles recarga, ¿eh? O sea, tú sigue, sigue, tú sigue a tuyo tranquilamente. Claro que sí. Es que de verdad, tío. Unas cosas que tengo que ver. Vale, sí, venga. A ver, espérate porque... Hay tesoros por aquí, no sé dónde. Ah, vale.
Y otro más al otro lado. Por lo que he podido... ¡Eh, eh! Vale, ¿y este dónde está? Se supone que trepando esto... Hay un caminito aquí, vale. Oh. Y ya, ¿no? O sea, no me dejo nada. Ah, pues sí. ¿O no? Creo que hay un piso más arriba. Bueno. Un ascensor. Qué amables. No sentís, ¿verdad? Joder, qué oportuno. ¿Qué? ¿El ascensor? Se muere ya el pesado este. Es que estoy indignado, tío. Estoy indignadísimo, tío. Ocupado. Que no veo.
Oh, qué guay, ¿no? Las vistas, tío. Venga, Ashley, que voy a por ti. Ahora se la llevarán a la isla, claro. Obvio. Ese hijo de puta. Esa boca. Vale. Ahora también que andamios Manolo y Benito. Me lo medio esperaba, ¿eh? Me lo medio esperaba. Me lo medio esperaba. Vale. Ah, por culo, ya, hombre. Macho, este tío está en todas partes, ¿eh? Es peor que... el gordo del Village. Está en todas partes este. Bienvenido. Tengo una buena selección, vale. A ver, espérate. Espérate. Vale, ya se puede vender. Una por aquí. Una por allá. Otra por aquí. Y una por aquí. Una por allá. Esto también se puede vender. Bienvenido. Vale, te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto. Esto, esto. Casi todo. Casi todo. Esto no lo quiero para nada. Vale. Ahora, cuando quiera. Máquina de escribir. Ahora voy a poner... ah, voy a poner el escarabajo. Porque entonces al vender... bienvenido. Bueno, objetos curativos, como pueda ser el spray, ¿ves? Te dan no una pasta. Te dan el doble. Entonces, yo ahora voy a intentar una cosa. ¿Puedo hacer munición de Magnum? No, no puedo. Pues nada. Entonces, nada.
Bienvenido. Pues nada. A ver, especial. ¿Qué tiene de especial esto? 13 espinelas. Podría comprar esto. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Cuida eso como se merece, amigo. Vale. Prueba eso a ver qué tal. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Acumulando por si acaso, sabia decisión. Vuelve cuando... Pero es que no tengo pólvora, tío. Para balas de Magnum. Lo quieras. Y ahora viene... Salazar Combat. Y terminamos con el castillo. No hay nada, ¿no? Aparte de dinero. ¿Ves que ha habido que hay un auto guardado ahí? ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada. Pensaba que había una zona oculta. Pues nada. Salazar Combat. Que sea lo que tenga que ser. Espera, vamos a recargar primero. Y ahora sí, que sea lo que tenga que ser, venga. Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Ah! ¡Tú, patán! ¡Incivilizado! Tenía más carisma el antiguo, la verdad, las cosas como son. Y la escena del cuchillo en la mano... Me ha faltado. En tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improvisa. Qué poco carisma tienes, cabrón.
Corre, 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 corre. Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? ¡Joder! A ver... Buah, estoy muerto ya. Estoy por comprar el lanzacohetes y a tomar por culo. O sea... A ver, se lo puede matar, ¿eh? Pero... Uf, qué pereza, tío, me da. Qué pereza me da. Y así he entregado... No es usted más que un extra en mi guión, señor Kennedy. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improvisa. Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? Arriba, arriba, arriba. Es que no le hago nada con esto. Que no le hago nada con eso. Está poniendo nervioso el pavo. Primero la nariz, las orejas, luego las uñas, los labios, y ahí los ojos para inflar. Beberé la sangre y cada agujero de tu cuerpo.
Joder. Va, hombre, va, va. Recarga. Que no tengo balas, tío, de nada. Es que... A ver. Que si no se puede. Y la mierda esta, no es que la haga mucho. Porque no, no le hace mucho. Me da a mí que voy a tener que comprar un lanzacohetes y adiós. Porque es que esto no se puede aguantar. Muy divertido. De verdad. De verdad que sí. Pero no te aguanto, o sea, no. O sea, no, no. O sea, no. No tengo tiempo para esto, o sea. Es que no tengo tiempo para esto. No lo tengo. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Te lo compro casi todo. Gracias. Te daré esto cuando tengas espacio. No me corresponde juzgar, la verdad, pero... Pues no me juzgues. Y he vendido la Magnum porque... La Broken Butterfly está muy bien. Pero en breves me van a dar la Killer 7. O podré comprar la Killer 7. Y esa ya es... Otra historia. Venga, va. Ah, toma por culo. ¡Hala! Bueno, ¿quién tiene hambre? Claro, es que a ver, voy a estar 4 horas ahí haciendo lo mismo todo el rato con el pesado este. ¿Sabes? Que uno tiene cosas que hacer también. Es que a ver. Aparte, gastando todos los recursos, todas las balas, todo el... Es que no, hombre, no, no. No voy a estar ya 4 horas aquí peleando con el gilipollas este. Fuera. Que no tiene ni la mitad de la carisma que tenía el antiguo. Que no para de moverse arriba y abajo, izquierda y derecha. Ahora estoy aquí, ahora no estoy. Anda y te, por culo, hombre, pesado. Pesado, es un pesado. Ashley, no hay tiempo que perder. No hay nada aquí, ¿no? No. Sí que hay un tesorillo ahí abajo. O sea, son 80.000 pavos bien invertidos. Yo creo.
Claro, es que este directo, es que este capítulo me dura una hora. Entre, a lo tonto, una hora. Claro, es que no voy a estar una hora más peleando con el payaso de Salazar. Es que no, no, no. Más, ser incarismático, o sea. Es el anticlímax del carisma, o sea. Que sí, yo entiendo el por qué lo han hecho. Krauser, ¿a dónde vas? ¿Ves? Esto está bien, que enseñan cómo se la llevan. Que eso en el original no pasaba. Uy, que me da lipo. O sea, Leon, te podría sacar una linternita o algo, porque no veo un pimiento. Perfecto. Me libro de nadar. Aquí tendría que salir Ada Wong. ¿Volverá a ocurrir? Mierda. ¿Buscas algo? Pues nada, justo a tiempo. Terminamos capítulo 12. Maravillosamente bien. Buen final. Y continuará en el 13. Así que, amigos, amigas, lo dejamos aquí. Continuará. Adiós. Un saludo para todos los fans. Adiós.